Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos una cordial bienvenida a quienes se conectan en nuestra transmisión. Mi nombre es Marcela Pastén y soy parte de la Oficina de Divulgación y Difusión de Ciencia y Tecnología que forma parte de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de La Serena. Nuestro equipo comparte conocimientos acercando la investigación originada en la universidad a la ciudadanía. ¿Quieren conocer todo lo que rodea al mundo de los guanacos? Pues quédate aquí a disfrutar de una charla sobre lo que no sabías de los guanacos. Te comento que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, donde encontrarás material educativo de diversas investigaciones realizadas por nuestra universidad. Bueno, saludamos también a quienes siguen esta transmisión a través de los canales de la Red de Universidad de Estados de Chile, USTV, y quien nos acompaña hoy nos ha sumergido durante estas 2 semanas en el mundo de los guanacos y nos ha transformado en guaraca guanaco lovers. Bueno, ella es la doctora Mar Espinosa, es investigadora asociada del Laboratorio de Genética y Ecología del Paisaje de la Universidad de La Serena, es investigadora y postdoctorante de la Universidad Adolfo Ibáñez. Mara, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Hola Mara, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo están? Estamos muy bien y muy ansiosos y ansiosas de conocer un poco más sobre los guanacos y sobre todo lo que tú sabes y nos puedes contar. Bueno, Mara, tienes un vínculo muy especial con la ULS y nos gustaría que nos cuentes un poquito de qué se trata ese vínculo. Bueno, yo en la ULS hice mi doctorado de biología y ecología aplicada muchos años. Y bueno, eso ya es bastante. Trabajé en el Laboratorio de Ecología y Genética del Paisaje de la doctora Angeline Bertán y Nicolás Guan. Así que mi primera llegada a Chile fue para el doctorado en la Universidad de La Serena. Fantástico, Mara. Estamos muy contentos de que nos hayas mostrado a través de estas 2 semanas lo maravilloso de la vida del guanaco, especialmente en el norte de Chile. Y para antes de presentar tu charla, queremos contarle a la audiencia que la dinámica de hoy es la siguiente. Es una charla breve y, por supuesto, muy interesante, de 30 minutos, donde la doctora Mara Espinosa nos compartirá información sobre los guanacos del norte de Chile. Y está abierto nuestro chat, habilitado para que ustedes puedan hacer sus consultas y comentarios. Nosotros lo leeremos y al final vamos a responder todas las preguntas. Entonces, sin más preámbulo, dejamos con ustedes a la doctora Mara Espinosa, que nos va a hablar sobre lo que no sabías de los guanacos. Adelante, Mara. Buenas tardes a todos los guanaco lovers que han estado conectados. Buenas tardes a todos los guanacolovers que han estado conectados y a todos los que han seguido los posts todas estas 2 semanas. Y también agradecerle a la Universidad de La Serena y felicitarlos por esta iniciativa de divulgación científica y justo en este tiempo donde podemos, digamos, dedicarnos más un poco a ver lo que está pasando en internet y en el mundo virtual. Ok, yo les voy a hablar hoy sobre el guanaco, una especie bastante particular de Chile y que también está distribuida en otros países, y he titulado esta charla Todo lo que las heces de la fauna nos puede decir, porque ustedes más adelante van a darse cuenta que hay mucha información interesante a la que nosotros
llegamos y que nos permitió conocer un poco más sobre la ecología de los guanacos a través de sus heces. Voy a ponerlo en pantalla completa, ahí estamos bien. Bien, empiezo mostrándoles esta imagen. Empiezo mostrándoles esta imagen donde hay diferentes especies de grandes herbívoros de todo el mundo, y son grandes herbívoros porque su peso se acerca a 100 kilogramos o lo supera. ¿Qué característica particular tienen? Bueno, como son animales grandes, necesitan un área amplia para su rutina diaria, lo que técnicamente nosotros llamamos como ámbito de hogar o home range. Y es justo ahí donde ha entrado un poco en conflicto con el crecimiento urbano y también con el crecimiento rural, porque los espacios se han, digamos, sobrelapado. Estas especies son esenciales en los ecosistemas por la dispersión de semillas, por muchas funciones y también por muchos servicios ecosistémicos que brinda al ser humano y a las sociedades. Desafortunadamente, por estas causas que mencioné anteriormente, aproximadamente el 70% de estas especies tienen una categoría de amenaza, especialmente las más grandes, que necesitan mayor espacio y una serie de requerimientos en la naturaleza que el crecimiento antropogénico ha un poco chocado con estas necesidades de estas especies. Y dentro de estas especies tenemos al guanaco. Bien, de todas las amenazas que están sufriendo los grandes herbívoros, yo les voy a hablar de la fragmentación del hábitat y su influencia sobre las poblaciones de guanacos en el centro norte de Chile. Para eso voy a darles primero un poco de teoría, tal vez un poco aburrida, pero esto permitirá entender los resultados que más adelante vamos a ver. Aquí inicialmente, les muestro una línea del tiempo en un paisaje que está completo y que en esta línea del tiempo va perdiendo unidad, se va fragmentando. Y podemos imaginar que en estos espacios blancos hay crecimiento urbano, construcciones, etcétera, que para las poblaciones silvestres se convierten en barreras para su movimiento. Hay un caso especial cuando la fragmentación es muy avanzada, y eso lo he intentado diagramar con estos dos círculos rojos. Aquí hay dos fragmentos de paisaje que quedaron en posiciones extremas, y que es posible que las poblaciones naturales o los individuos que hayan quedado en estos fragmentos no puedan comunicarse, porque así como el paisaje se ha fragmentado, también si aquí habían poblaciones completas o grandes poblaciones de animales y de flora, estas poblaciones se fueron fragmentando en la misma línea de tiempo que la fragmentación del paisaje. Como estas poblaciones están en el extremo y nos imaginamos que entre medio hay muchas barreras, a eso nosotros le llamamos la matriz del paisaje, y en este caso la matriz tendría poca permeabilidad o sería no permeable al movimiento, y cuando es no permeable al movimiento de los animales, cuando no es permeable al movimiento de los animales, nosotros estamos hablando de un aislamiento funcional. Me disculpan, voy a salir un momento porque no sé si ven este cuadro naranja que no sé por qué se formó.
Bien. Entonces, ya comprendiendo cómo esta fragmentación del hábitat también está asociada con la fragmentación de las poblaciones silvestres y con el aislamiento funcional, y se llama funcionales porque simplemente no está habilitado para que los organismos se muevan de un lugar a otro. Entonces, la fragmentación del hábitat, por tanto, fragmenta también las poblaciones silvestres y disminuye la conectividad del paisaje entre parches de recursos. Al disminuir la conectividad del paisaje entre los parches de recursos y entre las poblaciones que habitan en esos parches, un aspecto importante que se ve afectado es el flujo génico, es decir, el apareamiento entre individuos de diferentes poblaciones, lo cual produce que haya diversidad genética para la especie. Y por el contrario, la fragmentación de las poblaciones produce que haya una disminución en un parámetro que es conocido como tamaño efectivo poblacional. ¿Qué es el tamaño efectivo poblacional? En pocas palabras, es como el número de individuos que se aparean en una población, que tienen un apareamiento efectivo. Hay poblaciones donde el tamaño efectivo es pequeño y son pocos machos los que pueden aparearse con muchas hembras, y un gran número de machos no logran ese apareamiento y por tanto sus genes no llegan a ser parte de las nuevas generaciones. Bien, este escenario además se ve complejizado con un proceso que se ha llamado vórtex de extinción. Es como imaginarnos un círculo que tiene una fuerza centrífuga hacia abajo y que esa fuerza centrífuga es mayor a medida que se presentan ciertos factores en gran cantidad. ¿Cuáles son esos factores? Primero, que poblaciones pequeñas y aisladas tienen mayor probabilidad de tener pérdida genética y eso las puede conllevar a tener mayor número de individuos endogámicos, es decir, individuos que no tienen diversidad genética y que son débiles, que son enfermos, etc. O sea, su diversidad genética es baja y no están preparados para asumir, digamos, cambios del ambiente y cambios de otro tipo de variables como demográficos, enfermedades, etc. Además de eso, las poblaciones aisladas y pequeñas que tienen pérdida de diversidad genética también se arriesgan a tener una adaptabilidad reducida al medio, a tener poca supervivencia y poca reproducción. Y ante la variación ambiental que puede estar dada por eventos aleatorios que hemos llamado estocasticidad, esta estocasticidad puede ser demográfica, por ejemplo, pueden morir individuos adultos que son importantes para la población por su diversidad genética o por su conocimiento. Ya se sabe que hay especies que en sus poblaciones los adultos transmiten información a las nuevas generaciones, por ejemplo, las rutas de migración, cómo enfrentar ciertos eventos ambientales, etcétera. Otra variación ambiental es la presencia de cambios bruscos climáticos y las catástrofes. Cuando una población pequeña y aislada está padeciendo todos estos factores, está en este vórtex de extinción, o sea, aumenta su probabilidad de tener una extinción local. Bien, pero ¿qué pasa cuando las poblaciones fragmentadas pueden conectarse o comunicarse? Y eso he querido diagramárselos en esta imagen, ¿vale? Donde tenemos cuatro poblaciones, son los círculos, y los círculos pequeños que están dentro de diferentes colores sería su diversidad genética. Cada población, como ha vivido en un ambiente con
relativamente diferentes condiciones ambientales, ha desarrollado una diversidad genética que no tienen las otras poblaciones. Y cuando los individuos de cada población pueden dispersarse, pueden moverse entre poblaciones, estas cuatro poblaciones que están separadas podrían funcionar como una sola gran población. Lo cual es ideal porque los apareamientos entre individuos va a permitir que haya mayor flujo génico y por tanto mayor diversidad genética entre las poblaciones y mayor flujo de genes contrarresta los efectos de la fragmentación y el aislamiento poblacional. Entonces, en este punto podríamos ya preguntarnos, bien, entonces, ¿qué es la conectividad del paisaje? La conectividad del paisaje como término, como concepto, ha sido desarrollado desde los 80 y fue un poco olvidado hasta que fue retomado en estos últimos años y es conceptuado como una característica intrínseca del paisaje que permite o facilita e impide también la dispersión de los individuos entre parches de recursos. ¿Qué van a hacer estos parches de recursos? Bueno, frente a la fragmentación van a quedar parches de hábitat como islas donde hay recursos que los animales requieren. Especialmente en nuestros ambientes semiáridos y áridos, los parches de hábitat no contienen todos los requerimientos que necesita la fauna, es decir, los recursos están heterogéneamente distribuidos. Algunos recursos tendrán las plantas que son preferidas por los animales, mientras que otros recursos tendrán agua. Por lo tanto, en estos ambientes semiáridos, los individuos, los organismos, la fauna debe tener la oportunidad de moverse libremente entre parches de hábitat, ya que los parches tienen diferentes recursos que ellos requieren. Entonces, podemos entender aquí que es de suma importancia monitorear el grado en que las pequeñas poblaciones estén funcionalmente conectados, es decir, que los animales puedan moverse en el paisaje, ver o evaluar la conectividad o el grado de conectividad que tiene el paisaje para las poblaciones. Ahora, la conectividad del paisaje es paisaje específica, especie específico y temporalmente específico. ¿Eso qué quiere decir? Que la conectividad de un paisaje no es para una especie, no es la misma para otra especie, y que la conectividad es una medición que hago en este momento del tiempo para esta especie, y por eso en este caso es la conectividad del paisaje para el guanaco en la zona centro de Chile. Entonces, podemos decir que esta conectividad del paisaje tiene dos dimensiones, una conectividad estructural y una conectividad funcional. La conectividad estructural mira la composición del paisaje, la distancia entre parches de hábitat, la forma de los parches de hábitat y una serie más de parámetros estructurales, casi digamos geométricos, etcétera. Mientras que la conectividad funcional, su centro es el organismo, que el organismo pueda moverse y que pueda moverse entre todos los parches que tiene el paisaje. Es decir, para estudiar la conectividad funcional, nosotros necesitamos datos de preferencia y uso del paisaje por parte de las especies y datos de dispersión de la especie de estudio en el paisaje. Una forma de mostrar qué es esto de la conectividad del paisaje, miren, aquí yo les traigo tres poblaciones, los círculos internos hablan de la diversidad del paisaje y vemos que estas dos poblaciones que están cercanas son muy diferentes genéticamente, mientras que estas dos poblaciones que están más aisladas son muy parecidas genéticamente porque sus individuos
pueden dispersarse entre estas poblaciones, y esa dispersión es facilitada por un mayor grado de conectividad del paisaje. Aquí la conectividad del paisaje es más baja e impide a los animales moverse a pesar de que las poblaciones son cercanas. ¿Y qué puede pasar? Que acá hay barreras, que acá hay mayor riesgo de predadores, hay mayor riesgo de diferentes amenazas, o que simplemente el paisaje tiene ciertas características que no permiten la dispersión o el movimiento de la especie. Bien, y una vez ya conocido, digamos, de manera general esta base teórica, que espero que no los haya aburrido mucho, ahora vamos a conocer, digamos, algunas características importantes del guanaco, especialmente en el norte. Y aquí les muestro este mapita que nos está mostrando la distribución histórica y la distribución actual conocida o estimada del guanaco, y vemos que históricamente la distribución del guanaco era amplia y también unificada, y que iba desde el Perú hasta la Patagonia argentina y chilena, pasando por Uruguay, Paraguay, Bolivia, mientras que la actual es bastante reducida y se caracteriza porque en el sur todavía se pueden observar poblaciones más grandes y más unificadas que en las poblaciones del norte. Según este mapa, las poblaciones del norte podríamos decir que se caracterizan porque son grupos pequeños, separados y bastante aislados. ¿Y qué pensamos que ha conllevado o que ha facilitado esta división poblacional en el norte? Allí hemos tenido en cuenta las principales amenazas que sufre o que enfrenta la especie, especialmente en su rango norte. Dentro de esas amenazas están la caza furtiva. La caza de guanaco ya es una actividad, digamos, que hace parte de la idiosincrasia de muchos pueblos, donde les gusta la carne de guanaco, les gusta el charqui de guanaco, y esta caza ha sido hecha por muchos años. Sin embargo, generaciones de hace 60, 80 años eran capaces de tener en cuenta en cazar un solo guanaco cada cierta cantidad de tiempo, pero actualmente la caza es indiscriminada, muchos individuos al mismo tiempo, lo cual perjudica la supervivencia de las poblaciones. Otra amenaza que es reciente y que también ha perjudicado mucho a las poblaciones del norte son los ataques por perros asilvestrados. Son perros que se dejan en libertad, no tienen dueño, o perros que viven en una vida semidoméstica, que generalmente es una costumbre muy antigua en los pueblos. Tenemos una mascota, le damos comida, le damos refugio, pero si ella quiere irse una semana, se va y luego vuelve. Entonces, en esa semana, esta mascota se une a los perros asilvestrados que están en los parques naturales, en los caminos, etcétera, y forman jaurías que persiguen a los guanacos solo, digamos, entre comillas, por diversión, por rescatar este instinto de caza, porque no lo comen, según los reportes de muchos investigadores que han estudiado el comportamiento de los perros asilvestrados. Atacan, matan, pero no comen. Otra amenaza es el conflicto con el tráfico de vehículos, especialmente en zonas donde hay caminos transitables. Es obvio que lo más seguro que va a pasar es que la fauna se vea afectada, especialmente en el norte, donde ya tenemos la Panamericana de doble vía y cercada. Cuando la fauna silvestre quiere pasar de un lugar a otro, arriesga su vida. Y hemos sabido no solo de guanacos muertos, también tigres, pumas, etcétera. Pumas, zorros, etcétera.
Y finalmente, la fragmentación de su hábitat, que perjudica mucho, como les dije antes, el flujo génico, que es un parámetro evolutivo para las poblaciones. Ahora, ¿por qué estudiar los guanacos en el centro norte de Chile? Bien, como habíamos visto antes, que acá tenemos las poblaciones más fragmentadas y más pequeñas, a tal punto que de acuerdo a algunos estudios de hace varios años, en el norte está apenas aproximadamente el 19% de las poblaciones de guanacos conocidas, y en el sur está aproximadamente el 80% de las poblaciones, que además son más grandes, más unificadas, mientras que acá son pequeñas y con un mayor nivel de aislamiento. De acuerdo a algunos investigadores chilenos que han investigado y que han trabajado con el guanaco por muchos años, ellos concluyen que esta fragmentación puede tener un origen reciente y que puede deberse al crecimiento antropogénico. Además, estas poblaciones del norte son poblaciones clave para la especie porque se ha descubierto que tienen una diversidad genética mayor a la diversidad genética de las poblaciones del norte. Y según toda la teoría que les he mostrado anteriormente, mayor diversidad genética es input de que las poblaciones van a tener una mayor capacidad de enfrentarse a amenazas aleatorias, como las amenazas que vimos cuando les estaba explicando el vórtice de extinción. Y por otra parte, se asegura que el rango norte de la especie es el origen de la especie, es decir, que nuestros guanacos proceden del norte de América, y eso también podría explicar esta alta diversidad de los pequeños grupos que se encuentran en el norte. Además de esto, es decir, considerando todo esto que es importante y que también nos muestra el riesgo en el que están las poblaciones del norte son poco conocidas, han sido poco estudiadas en comparación a las poblaciones del sur. Si nosotros hacemos una búsqueda rápida de papers publicados sobre Lama Guanicoe, vamos a encontrar mayor número de estudios de las poblaciones del sur en comparación con las poblaciones del norte. Entonces, ¿pueden estas poblaciones rescatar a otras poblaciones de guanacos, dada su diversidad genética? Pero son poco conocidas, son poco estudiadas, y sabemos muy poco de su ecología, de su genética, para poder prever sobre su futuro bajo las condiciones climáticas y los cambios climáticos que estamos viendo actualmente. Otros motivos para estudiar los grupos de guanaco en el norte: en primer lugar, las transformaciones del paisaje en el norte, el crecimiento urbanístico, la expansión de las zonas agrícolas, ganaderas, mineras, la Panamericana Norte, que divide la región de norte a sur longitudinalmente. Y además, esta región es un escenario único para la especie dentro de su rango de distribución, porque nosotros tenemos poblaciones costeras que viven al nivel del mar, como son la población de Pan de Azúcar, del Parque Nacional Pan de Azúcar, del Parque Nacional Llanos de Challe y de la Quebrada de los Choros, que son poblaciones que se han quedado ahí a 0 metros sobre el nivel del mar. Así que esto le da, digamos, otra característica importante, porque además de estas poblaciones costeras, también tenemos las poblaciones andinas. Y es interesante saber si estas poblaciones tienen todavía conectividad, si se comportan como una sola gran población o si son poblaciones aisladas completamente, y qué está influyendo sobre ese aislamiento. Bien, y con respecto a nuestro estudio, nosotros quisimos evaluar
esta conectividad del paisaje desde dos perspectivas, una perspectiva teórica y una perspectiva empírica. La perspectiva teórica se basó en un modelamiento del paisaje, un modelamiento de la conectividad del paisaje usando una serie de software que han sido altamente aprobados por la comunidad científica. Y para eso nosotros usamos 11 poblaciones conocidas de guanacos en el área de estudio. Aquí tenemos Pan de Azúcar, Nevado Tres Cruces, que son parques naturales. Aquí tenemos Llanos de Challe, que también es un parque natural. Aquí tenemos una pequeña población que le hemos llamado Oso Negro, porque aquí hay un sector que se llama así. Aquí tenemos la población que está dentro de una minera, que era Minera El Indio. Aquí tenemos la población de los Choros y dos poblaciones andinas que no pertenecen a ningún área protegida. Esta es la población de Calvario y Tres Quebradas. Aquí tenemos otra población. Aquí tenemos la población de Estero Derecho. Y aquí tenemos una población que está dentro de la minera Los Pelambres y que también ha sido muy estudiada por otros investigadores. Entonces, finalmente, nosotros tenemos tres parques nacionales, cuatro áreas con protección privada y cuatro áreas sin protección. Considerando estas poblaciones y considerando el área, nosotros hemos modelado el grado de conectividad del paisaje por medio de valores, estimando valores cuantitativos de conectividad, y lo que nosotros obtuvimos es que 25% del área de estudio corresponde a hábitat adecuado para el guanaco, lo que nosotros podríamos pensar que es un porcentaje pequeño, ¿cierto?, para que sea hábitat adecuado para estas poblaciones. Aquí tenemos el modelo, colores más cálidos representan mayor probabilidad de conectividad, mientras que colores menos cálidos, como el azul, el violeta, representan medianos y bajos valores de conectividad del paisaje. Nosotros encontramos diferentes patrones de conectividad funcional entre áreas costeras y áreas andinas. Encontramos que hay una conectividad discontinua en los sectores costeros, mientras que en el sector andino encontramos una conectividad continua y altas probabilidades de conectividad de las poblaciones. También encontramos que en los sectores centrales hay medianas y altas probabilidades de conectividad y que están separadas por los valles transversales que disectan el paisaje transversalmente. También encontramos los más bajos valores en el norte entre los parques de Pan de Azúcar y Nevado Tres Cruces. Nosotros también modelamos el valor de centralidad, que es concebido como un valor de importancia. ¿Cuánta importancia tienen las rutas que modeló, que fueron extraídas del modelo, y cuánta importancia tienen las diferentes poblaciones? Y esta importancia está dada por el nivel de esencialidad, es decir, mayor valor de centralidad significa poblaciones más importantes para mantener esta red de conectividad. Igualmente, caminos o rutas con mayores valores de centralidad significan caminos esenciales para que las poblaciones puedan dispersarse dentro de esta red de conectividad. Y este modelo nos dio los siguientes resultados. No se detectó conectividad entre las poblaciones costeras. No hay rutas de conectividad que permita la dispersión de los individuos entre las poblaciones costeras. También encontramos que hay algunos puntos críticos de conectividad asociados a los pasos de fauna. Es decir, hay puntos
que podrían ser importantes para que haya un flujo de acuerdo al modelo, un flujo de corriente, y eso significa que estos puntos pueden mejorar la conectividad de las poblaciones costeras. Y muchos de estos puntos críticos coincidieron con los pasos de fauna que han sido creados a lo largo de la Panamericana Norte. La característica que tienen estos pasos de fauna es que son pasos de fauna subterráneos, por tanto son oscuros, son amplios, y esto ha permitido que sean muy usados porque también han sido hechos para el paso de fauna doméstica. Otro resultado que nos ha dado este modelo es que hay elevados valores de centralidad influyendo sobre toda la red de conectividad, especialmente en las poblaciones andinas, la población andina de Quebrada del Calvario y la población andina de, que se encuentra dentro de la minera El Indio. Bien, si pudiéramos entonces resumir las tendencias generales predichas por el modelo de conectividad, podríamos decir que nosotros hemos detectado un potencial aislamiento funcional de las poblaciones costeras, que los pasos de fauna pueden cumplir un papel clave para la conectividad de las poblaciones costeras y andinas, y que dos parches de hábitat de la zona andina son esenciales para mantener la red de conectividad tanto en la cordillera como en la costa. Sin embargo, paradójicamente, estas poblaciones también son poco conocidas, han sido poco estudiadas y no están bajo ninguna figura de protección. Bien, empíricamente hemos encontrado estos resultados bastante interesantes sobre las poblaciones y que nos ha permitido inferir sobre su futuro a largo plazo, y luego nos preguntamos, ok, estos son los resultados empíricos, ahora veamos estos son los resultados teóricos, ahora veamos los resultados empíricos, y cuánto estos resultados teóricos y estos resultados empíricos pueden estar sobrelapándose o no. Así que para eso nosotros hemos hecho un estudio genético poblacional usando solo cuatro poblaciones, dos poblaciones andinas, que es dos poblaciones andinas, una de ellas que tiene un alto valor de centralidad, y dos poblaciones costeras, la población de Los Choros y la población de Llanos de Chayes. Como capturar herbívoros que tienen una alta capacidad de movimiento, especialmente los guanacos, es toda una odisea. Como ellos han estado expuestos a la caza por muchos años, ya han desarrollado un sentido de preservación contra el humano bien avanzado, especialmente los grupos que viven fuera de parques naturales y también dentro de grandes parques naturales. Así que los guanacos corren inmensamente y la probabilidad de capturarlos para nosotros fue realmente baja, por lo que hemos extraído ADN de sus heces, ya que se asume que el animal al defecar trae en sus heces, arrastra células de su ano, de su intestino grueso, y basados en eso nosotros hemos utilizado ADN no invasivo. Se llama no invasivo porque no se le hace ningún tipo de manipulación, ni agresión, ni se ponen en riesgo los animales. Tomamos heces de todos los grupos de estudio, hemos extraído su ADN, como es la primera vez que se extrae ADN de las heces de los guanacos en gran cantidad. Nosotros tuvimos que estandarizar el método y por eso y fue aceptado esta estandarización como una publicación. Bien, aquí yo les muestro dos métodos con los que se estima la estructuración poblacional genética. ¿Qué es esto? Mayor nivel de estructuración genética significa menos
flujo génico entre poblaciones. Menor nivel de estructuración, mayor flujo génico. Cuando los colores están combinados entre grupos, quiere decir que hay mayor flujo génico, o sea, hay dispersión. Cuando los colores están así, tan estructurados por población, nos dan indicio de poco flujo génico entre las poblaciones. Este primer esquema se hace con un modelo que usa algoritmos bayesianos, y este segundo esquema se ha hecho con métodos multivariados, y como ustedes pueden ver, los resultados son bastante coherentes y nos dice que las poblaciones estudiadas tienen un alto nivel de estructuración, especialmente la población de Quebrada de los Choros. Nosotros también estudiamos los aspectos históricos demográficos de los grupos estudiados por medio del ADN mitocondrial, ya que contamos con ADN mitocondrial y ADN neutral. Y las conclusiones que sacamos acá es que hay un origen común histórico de los grupos, porque hay muchos haplotipos compartidos con un solo paso mutacional, lo que nos permite pensar en una conectividad histórica o la fragmentación de una gran población. Aquí les muestro las estimaciones del tamaño efectivo poblacional y utilizando los dos marcadores, y nos damos cuenta que las poblaciones de Tres Quebradas, las poblaciones andinas, que son estas, y todas las poblaciones, digamos, históricamente todas las poblaciones nos muestran altos tamaños poblacionales, tamaños efectivos poblacionales, históricamente. Mientras que actualmente ese tamaño efectivo poblacional ha disminuido en gran cantidad, especialmente en la población de Llanos de Challe y en la población del Calvario, también en la población de Tres Quebradas. Cuando nosotros quisimos evaluar el grado de estructuración, hemos, con dos índices diferentes, el FST y el FIST, nosotros nos damos cuenta que es coherente con los resultados mostrados anteriormente y nos muestra que hay una alta diferenciación poblacional en dirección costa-cordillera y cordillera-costa, y que esta diferenciación es significativa, especialmente entre los Choros y Llanos de Challe y entre Calvario, mientras que entre Calvario y Tres Quebradas no hay diferenciación poblacional significativa. Bien, en cuanto a la diversidad genética, nosotros encontramos que los Choros mostró la menor diversidad genética de todas las poblaciones. Así que, concluyendo, tenemos una fuerte diferenciación genética espacial entre costa y cordillera, tenemos alta fragmentación poblacional y una limitada conectividad, y una alta diferenciación poblacional de los grupos. Un momento, voy a... Bien, además de eso, nosotros quisimos usar estos marcadores moleculares para un poco estimar la dispersión de la especie históricamente y también recientemente, y hemos obtenido esto que nos muestran estos gráficos. Aquí tenemos los modelos, las estimaciones históricas con dos tipos de ADN diferentes. El grosor de las flechas nos muestra el tamaño de los grupos, y de este lado tenemos la estimación nuclear reciente. Vemos que históricamente todos los grupos en algún momento del tiempo se dispersaban a Llanos de Challe y algunos volvían a sus poblaciones originales, y esto es coherente con el marcador mitocondrial y con el marcador nuclear. Mientras que
La estimación de las dispersiones recientes es un escenario completamente diferente a lo que nos muestra el histórico, y siguen habiendo dispersiones hacia llanos de Challe, pero en una menor cantidad, muy muy reducida en gran porcentaje, mientras que nos muestra que hay posibles dispersión entre la parte entre las poblaciones andinas y la población de llanos de Challe. Esto puede deberse tal vez a algún animal que logró superar la barrera de la Panamericana y hacer parte y aparearse con hembras del grupo de los choros recientemente. Este recientemente puede significar 10, 20 años o más. Entonces, los patrones de flujo de genes nos muestran que ha habido pérdida de flujo génico y cambios en la direccionalidad en el tiempo. Bien, esto vamos a pasarlo rápido, ya se los he explicado en este momento. Bien, todos estos resultados sugieren que la dispersión de los guanacos y el flujo génico es modelado por factores del paisaje y no por la distancia geográfica entre poblaciones. Es decir, el movimiento o la dispersión de los grupos de guanaco está siendo influido por la resistencia o la permeabilidad del paisaje, es decir, por el grado de conectividad, y no por la distancia que haya entre las poblaciones. Y como conclusiones generales, podemos preguntarnos inicialmente qué aspectos de la conectividad funcional y diferenciación genética del guanaco en el centro norte de Challe son relevantes para considerar en la planeación de la conservación. Y nosotros podemos rescatar primero, tener en cuenta el alto aislamiento poblacional. Bien, no, espérenme, parece que tenemos problemas con el PPT. Ok, ¿pueden ver el PPT ahora? Sí, para ahora se ve. Ya, okay, perfectamente. Gracias. Bien, ¿qué podemos rescatar? ¿Qué podemos rescatar de esta investigación para aportar a los manejadores de conservación? ¿Y quiénes son estos personajes, los manejadores de conservación? Pues todos los profesionales que pertenecen a las instituciones encargadas de velar por la preservación de los recursos naturales. Y nosotros en Challe tenemos al SAT, la CONAF, el Ministerio del Medio Ambiente, entre otros. Bien, primer aspecto por rescatar y que es súper importante, el aislamiento funcional, que fue coherente entre la perspectiva empírica y la perspectiva teórica, lo que nos dice que efectivamente hay un alto grado de aislamiento funcional de las poblaciones costeras y que son poblaciones muy interesantes precisamente porque se han mantenido en la costa. Tienen bajos tamaños efectivos, tienen menores tasas de inmigrantes, tienen conectividad discontinua y tienen altos niveles de diferenciación genética. Es decir, estas poblaciones en un futuro podrían estar en riesgo de sufrir de disminución de su diversidad genética, de heredar alelos aleatorios y de experimentar todas las consecuencias de la endogamia, ya que se están
apareando entre ellos, no está llegando una nueva información genética a las poblaciones. Algo muy importante, la población de los choros es la población que mostró los más altos valores de aislamiento funcional, lo que significa que esta población debe estar en la prioridad de conservación de la conectividad del paisaje para que estos individuos puedan conectarse con las otras poblaciones de la región. Otro resultado importante es que los modelos mostraron la importancia de los pasos de fauna que pueden mejorar o aumentar la dispersión pueden aumentar la conectividad del paisaje para las poblaciones de la costa. Sin embargo, ya hay estudios que han demostrado con grandes herbívoros que a los ungulados, que son grandes herbívoros, grupo también al que pertenece los guanacos, a este grupo de fauna prefieren los pasos de fauna aéreos, es decir, aquellos que están por encima, donde tienen mucha luz, y hay varios países ya que se han arriesgado a diseñar estos pasos de fauna aéreos y que además los han habilitado con vegetación endémica, etcétera, y han tenido un gran éxito, especialmente para las especies de gran tamaño, que son las especies que mayor están en peligro actualmente. Esto se los había comentado anteriormente, la gran importancia que debe tener la población de los choros por su alto nivel de conectividad funcional y por su alta pérdida de diversidad. Y que además la población de los choros no pertenece a ninguna categoría de conservación actualmente en el sistema de conservación de áreas protegidas de Chile. Bien, otro resultado importante para los manejadores de conservación y para todos es que la cordillera y la precordillera son las áreas más permeables a la dispersión del guanaco. Tienen alto flujo génico, tienen alta diversidad genética, no tienen diferenciación poblacional, es decir, hay una alta conectividad. Además, son poblaciones esenciales dentro de la red de conectividad que permite la dispersión de los individuos de otras poblaciones. Y que además estas poblaciones de la cordillera y la precordillera pueden tener una importancia que no hemos estudiado con respecto a las poblaciones cercanas que se encuentran en Argentina, ya que nosotros estudiamos solo poblaciones que estaban dentro de la frontera, pero acá en Argentina hay más poblaciones, hay poblaciones muy cercanas, y es posible que también estas poblaciones tengan algún tipo de conectividad o de comunicación, obviamente, con nuestras poblaciones cordilleranas. Es por eso que hay amenazas, o intuimos amenazas latentes que puedan arriesgar la conectividad del paisaje en las zonas andinas, ya que es la zona donde más se permite la minería, ya que es la zona que más sufre cuando hay un mal manejo del agua. Por tanto, esta zona debe estar con una alta vigilancia para que no se pierda esta conectividad. La conservación de la conectividad del paisaje no es nueva. Ya hay muchos científicos y biólogos
que han insistido en la conservación del paisaje, en la conservación de la conectividad del paisaje como herramienta para enfrentar las potenciales consecuencias del cambio climático. Dos poblaciones son particularmente clave en la conectividad, que son la población del Calvario y la población que se encuentra en la minera El Indio. Y estas poblaciones, como les mencionaba, no pertenecen a ningún área protegida. Entonces podríamos decir que las poblaciones andinas, que son importantes para la red de conectividad, también son las menos conocidas dentro de las poblaciones conocidas del país. Mara, dime. Justamente te iba a comentar que estamos como a tiempo, así es que para que los auditores y auditoras puedan después hacernos unas preguntas. Sí, así que ya, sí. O sea, tú me dices que termine o esperamos las preguntas primero. Es poco. Sí, termínalo. Termínalo. Ahora aquí la idea es mostrar un poco de las perspectivas que estos resultados pueden abrirnos o nos han abierto en el campo de la conservación de las poblaciones silvestres y en el campo de la conservación de la conectividad del paisaje. Con respecto específicamente a este estudio en esta región particular, una perspectiva es evaluar la aversión o disposición de los guanacos para el uso de espacios de fauna y evaluar la posibilidad de que Chile entre en esta novedad de crear pasos de fauna aéreos, porque tenemos muchas especies que son de gran tamaño, no solo los guanacos, y los pasos de fauna aéreos ya se ha demostrado que tienen un gran éxito para las especies que más peligran, como las grandes especies. Considerar los parches y rutas de alta centralidad para futuras medidas de conservación de conectividad del paisaje, ya que no es el primer estudio que usa el modelamiento para tomar decisiones de conservación. Estados Unidos también lo hace, se basan en modelos para tomar decisiones de conservación. Y este estudio no ha sido solo un modelo teórico, sino que también se ha corroborado con la parte empírica, que ha sido el estudio molecular. Considerar los puntos críticos de conectividad para estrategias de conservación de la conectividad. Extender los análisis genético-poblacionales a más poblaciones dentro de la red identificada, incluyendo poblaciones vecinas fronterizas, tal vez como la de Argentina, ya que nosotros tuvimos limitaciones de tiempo y también de recursos para que el estudio molecular incluyera todas las 11 poblaciones estudiadas. Y desarrollar programas de monitoreo a largo plazo, especialmente de los grupos que habitan fuera de los parques nacionales. Y finalmente mostrarle algunos de estos puentes de fauna aéreos que han tenido éxito en algunos países. No voy a dar mucha referencia de esto, pero aquí el mensaje principal es que nosotros como comunidad cívica, ustedes, los guanacolovers y yo, luchemos por la conservación de la conectividad del paisaje. Luchemos también por una visión que se base en resultados científicos, ya que una de las grandes amenazas que realmente estamos enfrentando o que están enfrentando las poblaciones de guanacos en el norte son los perros asilvestrados. Y hay muchos países que han tenido que sacrificar una parte de esos perros asilvestrados porque o es el perro asilvestrado, que es una especie doméstica, que no es endémica, o es tus
especies endémicas, que sí se pierde historia, se pierde funcionamiento ecológico y también se pierde que las futuras generaciones disfruten de todos los beneficios de la fauna silvestre, porque seguro que todos han tenido la experiencia que cuando estamos en las áreas naturales viendo especies silvestres, como que el alma, digamos, se vuela un poco, se llena de naturaleza y se llena un poco de esta inmensidad. Así que toda esa experiencia también se la tenemos que guardar para las próximas generaciones. Y bien, eso sería todo. Les agradezco mucho la participación, les agradezco mucho la invitación. Les pido disculpas si es que me pasé del tiempo. Fui lo más rápido posible, traté de hablar lo más rápido posible. Así que bueno, y ahora sí, todas las preguntas que tengan son bienvenidas. Mara, muy interesante. Como siempre, el tema de los guanacos, me declaro una guanaco lover y sé que somos varios y varias que también nos declaramos. Y gracias por tu presentación y por contarnos tan importante tema. Frente a eso, te queríamos hacer unas consultas que nuestros auditores y auditoras están preguntando a través del chat. Primero, preguntarlo que en una de las publicaciones hablaba sobre el collar de rastreo que usan los guanacos. ¿Nos podrías contar como para qué sirve este collar? Bien, tengo para responderles esa pregunta que darles un poco de antecedentes. La primera idea de nuestro estudio para fortalecer o para tener la base para el modelamiento teórico, nosotros necesitábamos saber cuáles son los hábitats preferidos por los guanacos. ¿Y cómo podemos saber eso? Bueno, a través de dispositivos de seguimiento que nos van a dar posiciones exactas de los animales y nos van a dar temperatura, nos van a dar tiempo de permanencia en ciertos lugares y ahí vamos a poder nosotros estimar qué hacen los animales en verano, cuánto se mueven en invierno, cuánto se mueven en otoño, etcétera. De los dispositivos han sido un gran adelanto para el estudio de la fauna porque nos permite tener información que de otra forma no hubiéramos podido tener nunca. En el caso de los guanacos, afortunadamente tuvimos la oportunidad de tener collares y de instalarlos. Yo no hablo aquí de esos resultados ni lo menciono tampoco en mi tesis porque desafortunadamente pudimos marcar pocos guanacos. Marcamos 3 guanacos en la cordillera y un guanaco en la costa en la quebrada Los Choros, que mucha gente lo ha visto, y este guanaco se llama, yo le puse Domingo, por la minera Dominga, y le puse Domingo porque en un punto del tiempo, cuando ya teníamos el collar instalado, la parte ambiental de Dominga se enteró y nos buscó, y ellos decidieron por petición de la autoridad ambiental que financiaran la obtención de datos del collar de Domingo. Y cuando vimos los puntos de Domingo en Los Choros, resulta que Domingo se movía, extrañamente, él se movía solo en las áreas donde había hierro. O sea, las áreas que estaba pidiendo Dominga permiso para extraer el hierro, Domingo saltaba de un área a la otra. No iba a ninguna otra parte. Y por eso le pusimos Domingo. Y era un guanaco ambientalista. En otras palabras, él estaba en contra de Dominga. Sí, era súper interesante, o sea, realmente interesante. Y ya teníamos datos de casi un año. Y había nubes de datos de presencia de Domingo en todos los puntos donde había hierro.
Domingo nos dio mucha información que se va a publicar pronto, espero. Domingo nos mostró que el collar no era impedimento para que él siguiera su vida familiar. Lo fuimos a observar durante 2 años cada mes y siempre lo veíamos con su harén, con su grupo de hembras y de chulengos. Domingo también nos mostró que ellos eran permanentes, es un grupo permanente cuyo home range del que les hablaba, o rango de hogar, o ámbito de hogar, se acrecentaba en verano y se acrecentaba en otoño, pero disminuía en invierno y en primavera, y que esto se debía a la oferta alimenticia. Domingo nos mostró las temperaturas que más le gustaban a su grupo para pernoctar, dónde pernoctaban, etc. O sea, nos dio una gran cantidad de información. Y los collares de la cordillera también nos dieron una gran información importante. Luego colocamos 2 collares en 2 hembras que habían sido rehabilitadas por el SAC y las colocamos en un lado de la Panamericana. Y resulta que la persona del SAT, el profesional del SAT, quedó un poco preocupado por sus animales, y el día siguiente, a primera hora, fue al punto donde las liberamos, y se dio cuenta que uno de los guanacos había saltado la valla y se había pasado la Panamericana de doble vía, y eso aparece en el collar. El collar muestra que esta guanaca atravesó la Panamericana y se fue lejos, tan lejos que el collar no nos pudo dar más información. Entonces, a veces la gente la ve y nos manda fotos, me mandan fotos, por Facebook me dicen, oye, hemos visto este guanaco con este collar, y efectivamente se trata de los collares que nosotros instalamos. ¿Cómo funcionan estos collares? Bueno, hay 2 tipos de collares. Hay un collar satelital que está conectado a los satélites y es el satélite el que le manda la georreferencia del animal que tiene el dispositivo. La desventaja que tiene es que el grado de error es muy amplio, tiene a veces hasta 50, 100 metros de error. Y la ventaja que tiene es que no importa dónde se meta el animal, te va a mandar la georreferencia. Y otro tipo de collares, que fue lo que yo usé, son con tecnología GSM, con la tecnología de los teléfonos celulares, y cuando se pierde la señal del celular, dejamos de recibir información. No sé si responde la pregunta. Sí, Mara, mira, hay otra pregunta por no dar tiempo. ¿Cuánto tiempo los guanacos se llegan a los resultados que tú obtuviste? ¿Cómo saber si un guanaco se puede trasladar de una población de costa a cordillera? Por el tema de la diversidad genética, pregunta Macarena Órdenes. Bien, como les contaba, esta es la perspectiva empírica. Cuando nosotros estudiamos el ADN, bueno, sabemos que hay 2 tipos de ADN, que es el ADN nuclear, que está en el núcleo de la célula, y el ADN mitocondrial, que está en las mitocondrias. El ADN nuclear lo transfiere tanto las hembras como los machos, ¿vale? Es toda esta historia del gameto, de la mamá y del papá, etc. Pero el ADN mitocondrial solo es transferido por las hembras. El ADN mitocondrial nos muestra miles de generaciones de matriarcado de la especie que estemos estudiando. Entonces, cuando yo encuentro individuos que tienen umbral de parecido genético en un lugar y en el otro, eso me muestra que han habido eventos de apareamiento, de flujo génico entre las poblaciones. Pero estos análisis no lo hacemos al ojo. Estos análisis nos valemos de equipos con alto poder
alto poder de funcionamiento porque se hacen con modelos bayesianos que utilizan la información y comienzan a inferir sobre las bases y los nucleótidos que se han encontrado entre los diferentes individuos. Y es cierto que es una información verídica, es una información, la genética molecular es una información verídica, es indirecta, porque no vimos al animal, mientras que los dispositivos como los collares es una información directa. La información molecular es indirecta, porque la estamos estimando todos los parámetros poblacionales a través de su ADN, pero es segura. Perfecto. Bueno, Mara, te agradecemos muchísimo tu tremenda charla, compartir con nosotros esta tremenda jornada. Estoy segura de lo que no eran guanaco lovers, ahora se volvieron guanaco lovers. Nos acompañaron en esta charla, nos han acompañado en la campaña. Te agradecemos mucho tu amor por los guanacos y poder recuperar a través de la investigación la recuperación de esta especie tan importante. Agradecemos a todos y a todas quienes se conectaron a través de los canales de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado y de USTV. Y como universidad, para todos y todos sabemos que compartimos conocimiento que mejora la vida, y no solamente de los seres humanos, sino que también de las especies que están en peligro, y una de ellas son las especies de los guanacos. Estamos muy felices de haber compartido con ustedes. Les pedimos a todos que recuerden seguir nuestras redes sociales para enterarse más de estas actividades de divulgación, de no perderse de las charlas como tan interesantes como las que escuchamos hoy a Mara. La pueden volver a repetir su charla. Y por supuesto también la pueden escuchar a ella en el podcast Sintoniza Ciencia, donde ella nos cuenta de todo, incluso algunas anécdotas que por honor al tiempo nos quedamos ahí a la Claro. espera y nos encontramos en una oportunidad. Mara, ¿te gustaría despedirte del público, darle algunas palabras, dónde pueden seguir las personas investigando más de este tema, informándose más de lo que haces? Bueno, en las publicaciones que el Laboratorio de Ecología y Genética del Paisaje ha hecho, porque ahí mostramos todo el trabajo que tenemos, y también informarse, digamos, en literatura científica que está mostrando un poco resultados basados en datos confiables. Le doy gracias a todos por los que pudieron asistir y acompañarme en esta charla. Muchas gracias, espero que les haya gustado y estoy a disposición de todos los que quieran comunicarse. Mi correo electrónico es marainés@gmail.com y ahí cualquier pregunta extra o información extra, con mucho gusto se las daré. Muchas gracias. Muchas gracias por conservar y enseñarnos a cuidar la fauna nativa, especialmente la de nuestro norte chileno. Sobre todo tú que eres extranjera, te agradecemos mucho por esa pasión que le pones a nuestra fauna. Y nosotros nos despedimos de todas y todas desde la Oficina de Divulgación y Difusión de la Ciencia. Les damos las gracias. Nos encontramos.